Grupo de Oro presenta. Integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha manifestaron su rechazo a la reglamentación de casas de estudiante, la cual calificaron como antidemocrática. Sin embargo, dejaron en claro que no realizarán acciones o tomas ante esta normatividad, pero demandarán diálogo con autoridades nicolaitas. Reiteraron que no tienen miedo a la transparencia, aunque defendieron que los moradores cuentan con sus propios reglamentos y aseguraron que el problema actual de la universidad no solo es de los albergues estudiantiles. Como casa de estudiante tenemos reglamentos internos, que son los estatutos de cada casa de estudiante. Ok, vamos a ver tus estatutos, ok, los checamos, mira, me parece bien. Oye, ¿qué te parece casa de estudiante si hacemos esto? No, mira, sí, no, porque nosotros vivimos ahí. Paralelamente, dieron a conocer que el martes pasado se ampararon los 10 expulsados tras la toma de las instalaciones de la universidad, a la par que aseguraron que las autoridades han incumplido con los procesos de ingreso acordados. Con imágenes de José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.